Buenas amigos, ¿cómo están? Una de las cosas que tenía que hablar acerca de la vuelta de Chuti a Red Bull es el tema del supuesto retiro. En los últimos días se ha estado hablando muchísimo de Chuti se va a retirar, sobre todo y principalmente a raíz de las declaraciones que hizo Molly Hawke en su día. De hecho, yo a Molly me lo traje aquí, hicimos una charla y dentro de la charla hablamos acerca de esto. Y yo, a ver, tengo que decir que nunca lo afirmé categóricamente porque siempre soy prudente, ya tengo 2 años de experiencia comunicando y hablando sobre noticias y siempre esperé a que Chuti hiciera el comunicado oficial o algo así, o alguien de su equipo. Pero sí que tengo que admitir que yo lo tenía prácticamente asumido, ¿eh? O sea, era como que con lo que me dijo que le quedaban 2 años de competición me cuadraba. Con alguna otra cosa me cuadraba, o sea, con eso de que está a punto de llegar a los 30, me cuadraba en todos lados. Y yo lo tenía muy asumido y me comí un baitito. Me comí un bait. Como muchos se comieron un bait, pero yo también. Y nada, hubo mucha información, muchos vídeos, mucha campaña, ¿no? De Peña diciendo, se va a retirar, ¿no? Que ya no sé cuál es... Lo sabían y cuáles no, eso ya lo dejo a cada uno y nada. Pero bueno, en el vídeo anterior que hablaba acerca del supuesto retiro, dije que lo que más quería era que todo lo que pensaba, todo lo que tenía ya asumido, no fuera verdad y que Chuti nos dijera una noticia importante del calibre de que volvía a Red Bull. Y hombre, claro, yo quería que dijera... Ya asumiendo que estaba retirado, o sea, que se iba a retirar, quería que dijera, me retiro, pero voy a dar un último baile en Red Bull a los Jordan. Pero no, es que me han dado el regalo completo. No se retira y vuelve a Red Bull. Una puta locura. Miren los otros vídeos que tengo hablando del tema y de aquí poco estaré en directo en Twitch reaccionando a la rueda de prensa. Un abrazo. Dale.